Reina, 2016, con 13 votos, fue la ganadora. Estamos hablando de la representante del Club Barrio Alegre, Patricia Rivero. La nueva reina de la ciudad de Trenquelauquen. El aplauso para ella entonces. Muy lindas chicas todas. Bueno, ya vimos la princesa, fueron divididos los votos, pero feliz, feliz. Sí. ¿Por qué te presentaste? Por medio de un amigo, en realidad. Nunca imaginé que iba a estar acá. Pero me insistió tanto que, bueno, acá estoy. ¿Y qué te decía? ¿Por qué te tenías que presentar? Nada, jodiendo. Y más mi abuela también siempre me insistió en presentarme. Y bueno, acá estamos. Tomé la decisión. ¿Tenés algún vínculo con el Club Barrio Alegre? No, solamente amigos que juegan fútbol, arqueros. Sí, por medio del deporte. ¿A qué te dedicas? Actualmente estoy trabajando en un comercio de Trenquelauquen. Bueno, en un futuro pienso estudiar. Por ahora, bueno, estoy trabajando. Estamos con Mica, que nos va a contar qué es ser reina de Trenquelauquen, reina de la belleza. Bueno, yo también fue como Patri, medio no me lo esperaba. En realidad es un poco representar más que la belleza, por ahí es la idiosincrasia del pueblo, ¿no? Reconocer los valores, las buenas cosas que tiene el pueblo y bueno, y encargarse de predicar eso, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta de la ciudad de Trenquelauquen? ¿Algo que quieras destacar? Bueno, la verdad que es una ciudad muy linda, muy hermosa. Los lugares que podría destacar son el parque, la limpieza, que es muy, lo ecológico es muy importante en la ciudad. Tenemos ciudadanos que gracias a Dios la cuidan mucho, eso es muy importante. ¿Aceptás amigos en el Facebook a partir de ahora? No sé, voy a ver, soy media desconfiada en eso, pero bueno, vamos a ver.